El objetivo de la visita es evaluar la situación política y social que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo para restaurar el orden democrático, según anunció en un comunicado la Unión Europea. Todos los esfuerzos y las ofertas que hayan para encontrar una solución pacífica al problema en Nicaragua, pues para mí es bienvenido, porque igual creo que el presidente de México, que es tendencia de izquierda, se ha ofrecido. Pero lo grueso de la comunidad internacional, como es la Comunidad Europea y la OEA, también han dicho que ellos ponen su buen oficio para que resolvamos la crisis nicaragüense. Además de esta delegación, el gobierno de México se ha ofrecido como mediador de una posible reanudación del diálogo entre el gobierno, los empresarios, la Iglesia Católica y la sociedad civil, proceso fracturado desde finales de mayo y que por falta de voluntad política, el contexto actual se ha agudizado. Yo siempre he sido del criterio que los nicaragüenses tenemos la suficiente madurez política como para poder enfrentar y resolver nuestros propios problemas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de la República de Nicaragua. Y yo confío en mi pueblo. El Parlamento Europeo condenó en mayo la represión e intimidación de los manifestantes al tiempo que denunciaba el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, acompañado de la creciente corrupción, a menudo implicando a familiares del presidente Ortega. La Cámara instó al gobierno a respetar los derechos humanos y pidió elecciones justas y creíbles. Jimmy Romero, Voz TV.